Bueno, señoras y señores, el tema de verdad que ha impactado la tarde aquí de programación, y no solo la tarde, sino las noticias de todo el día en Guatemala, es, bueno, hay varios, pero es este de la violencia, de la criminalidad, en donde en un velorio se estaba realizando el velatorio de una persona asesinada ayer y pues irrumpen con balazos por todos lados, varios heridos, dos más fallecidos. Y la situación se complica porque sicarios atacan en momentos vulnerables, ese es el tema. Es una situación lamentable y sumamente preocupante. Nos acompaña Julio de Calamonti para desglosar este tema, sobre todo para conocer qué medidas pueden tomar todos los guatemaltecos si se presenta una situación como esta. Pues ya sabemos, pero en ningún lugar estamos seguros en nuestro país. Julio, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Andrea, Alejandra, televidentes. Sí, los sicarios atacan. Número uno, precisamente lo que ustedes ya dijeron muy bien en el primer bloque. Es lo que estábamos analizando el día de ayer, aunque a muchas personas a veces les parece grotesco. Este es actuar de las pandillas, el otro sujeto que decía, no, yo no, a mí me obligaron, mentira, esto es guerra entre pandillas, entre la MS-13 Salvatrucha y el barrio 18. Lo malo de esto, Andrea Alejandra, es que en medio de esa guerra, en cualquier sitio, porque ya lo hemos visto en dos cementerios, en cualquier lugar, como ahora es esta funeraria, pues estos empiezan esa guerra entre ellos terrible y matan y hieren a cualquiera, así no sea pandillero. ¿Qué precauciones tomar? Wow, hay varias aristas. Y antes de las precauciones, si te parece, Talamonti, refrescar un poquito, sí. Porque ayer las declaraciones que daba el muchacho, el motorista, no el que disparó, pero el motorista que llevó al sicario, decía, nos hacía creer que no era perteneciente a una pandilla, pero tú decías que insistía, sí. Si nos puedes decir, ¿por qué consideras que sí? Y ahora que ya está todo esto dilucidado y ya después entramos a las recomendaciones y prevenciones, porque imagínate a qué hora ahí hay, en la funeraria hay otro funeral de es otra familia. Y muy probable. Irrumpe y puede matar a cualquiera, ¿no? Sí, porque varios heridos y dos fallecidos. Entonces, claro. Sí, seguro hubo más funerales y van a ver. A ver, Andri, el día de ayer sí parecería un poco aventurado venir y decir, como lo hacíamos junto a Rivera Clavería de ustedes, no, esto es mentira, señores, es un modus operandi. Estamos viendo cómo los pandilleros, probablemente para defenderse jurídicamente, alguno de los consejos que hayan recibido, para llamarlo de alguna manera, es que digan, miren, no, yo no, a mí me obligaron, porque ya estamos viendo que es una cuestión sistemática. Ya no se tatúan, ¿verdad? Ya no se tatúan. El pandillero de hoy por hoy ya no se tatúa. Pero, a ver, Andrea, la jerga de pandillero, ¿verdad, Talamón? La tienen, pero no normalmente, ya. Es decir, es correcto, ya se puede mimetizar perfectamente. Pero cualquiera que esté haciendo esto, Andri, no lo hace un ciudadano común, no lo hace un ciudadano de bien. Es más, hay casos, el caso del niño Ángel, ¿se recuerdan ustedes? De origen nicaragüense, sí. Es decir, si de verdad tú no eres pandillero, no lo vas a hacer, y aún que te cueste la vida, o es una cuestión así dramática. Pero aquí no, aquí estamos inmersos dentro de lo que hoy ya nos ha desbordado, la guerra entre pandillas, Andy Alejandra. Julio Talamonti, los riesgos son bastante elevados para todos los guatemaltecos, comentaba Andri. Sí. Imagínense que alguien, pues, en horas de la noche de ayer, transita por una de estas calles, una o mala está pandilla, en otro funeral ahí a la par, ¿no? E incluso en la sala estar de la velando par. A un familiar, sí. en este lugar, y que una bala alcance a personas inocentes, esto es completamente injusto. O cuando estás en momentos así, Talamonti, claro. Tú como experto en seguridad, ¿qué se puede hacer? Claro, Andrea Alejandro, cuando estaban en pleno sepelio, ¿verdad? Claro, ¿qué hacer también, en ese momento? ¿No? A ver, una vez más, pero no nos vamos a cansar de decirlo, porque esto es realmente muy, pero muy importante que todos lo sepamos, ¿verdad? Y que todos estemos bien claros. Cada vez que hay una balacera, sí. Lo primero que tenemos que hacer, olvídese usted de querer estar grabando para hacerse grande. No. Lo segundo, tiene que cubrirse. ¿Cómo se cubre? Pues tirándose al suelo, parapetándose detrás de algún mueble, de alguna pared, de algún vehículo, de algo que exista. ¿Por qué? Y lo repetimos una vez más con mucho gusto, Andrea Alejandra. El sicario, como tira a matar, para tirar a matar va a tirar de pecho hacia la cabeza. Y tiene sus blancos, o sea, no tiene sus blancos. Sí, ¿verdad? Es correcto. Claro. Entonces, por eso, si tú te tiras al suelo, tienes cierta probabilidad de sobrevivir. Al ver todas esas imágenes, miren ustedes. Más de 47 casquillos. 40. Ala, imagínense ustedes cuántas detonaciones. 47, sí. 50. Sí. Si no es que más. Talamonti, esto es espeluznante, ¿no? ¿Cómo puedes ir aterrizando el tema? A ver, Andrea, Alejandra, yo creo que
estamos viendo precisamente cómo esta guerra entre pandillas nos tiene sumidos en una ola de inseguridad que está llevando de por medio a gente que no tiene nada que ver con esto, que está causando muerte, que está causando luto, que está causando dolor. Y una gran conclusión, los sicarios están al acecho, Andrea, Alejandra, porque en cualquier lugar, a cualquier hora, porque esto pasó a la 1:00 de la mañana, en cualquier sitio y sin ningún motivo aparente y razón de personas que no son pandilleros, cualquiera puede llegar a encontrar la muerte con esta cuestión. Un fuerte llamado de atención en los temas de seguridad para la prevención. Las maras nos siguen teniendo de rodillas. Julio Talamonti, y ya para ir finalizando, sabemos que detrás de todos estos ataques hay mensajes escondidos. ¿Qué mensaje deja este grupo de pandillas que llegan a esta funeraria? ¿Qué mensaje le dejan a la familia y cuáles son los riesgos que los familiares enfrentan ahora, luego de haberlo enterrado? Nos quedan pocos minutos. El barrio 18 le da una muestra de poder a la MS-13 Salvatrucha, en este caso. Recordemos que en Guatemala la pandilla más grande es Barrio 18 y que son capaces de hacer cualquier cosa. Y nos dicen que lo van a realizar esta cuestión, no importando quién esté enfrente y si tienen que matar a cualquiera que sea. Simple y sencillamente, la guerra entre pandillas, Alejandra, ya concluyendo, llegó a un límite que sobrepasa todo entendimiento y donde lamentablemente los civiles estamos en medio, y ahí está la situación de inseguridad de Guatemala. Terrible. No Talamonti, sé qué más decir. Llegamos al final. Últimas palabras. Hace 2 años dijiste acá y te arrodillaste en el set. Estamos sí. De rodillas ante el crimen. Sí. ¿Cómo estamos ahora? Prácticamente estamos de bruces ante el crimen. Ya bajamos un poquito más. De bruces. Talamonti, ojalá que esta expectativa que tenemos y esta realidad pues cambie, pero ojalá. Bueno, hay que esperar. Talamonti, muchas gracias. A las 9 de la noche, a la medida, este será uno de los temas que llevará. Seguramente, así es, lo analizaremos. Gracias, soy Julio Talamonti, gracias. Nos vemos pronto. Un honor.